Se ha dicho que conocer la vida de los santos es conocer la historia de la Iglesia. Pues sobre la santidad queremos hablarles hoy. Para ello nos acompaña Isabel Orellana, misionera idente, que es la autora de Epopeyas de Amor, un santoral en dos volúmenes que nos ofrece la oportunidad de acercarnos y de profundizar en este tesoro humano y espiritual de la Iglesia. Bienvenida a nuestro programa, Isabel. Muchas gracias, vuelvo de nuevo con vosotros, me da una gran alegría y con los telespectadores. Bueno, Isabel, ya había escrito el santoral llamados a ser santos. ¿Por qué surge la idea de escribir este nuevo santoral? Bueno, fue una coincidencia porque yo escribí un artículo a una agencia de noticias internacional católica y la responsable de lengua española me ofreció la oportunidad de escribir un santoral y entonces lo que hice fue de algún modo fusionar los que ya tenía y los nuevos que iban surgiendo. Bueno, leemos que en Epopeyas de Amor podemos encontrar retratos en los que brilla la belleza del amor y también la bondad de Dios. ¿Pero qué es la santidad? ¿En qué consiste ser santo? Es una llamada universal, primeramente para todas las personas. Por supuesto para los creyentes, los que se reconocen católicos. Una llamada porque es vocación y misión para el creyente. Para el cristiano debería ser una vocación y una misión. Y es un llamamiento que va transformando poco a poco nuestra vida. Pero bueno, ser santos no es ajeno a la vida cotidiana en la que nos movemos cada uno. Nos diremos que vivimos tiempos más difíciles que en otras épocas, Isabel, pero tal vez sí más complejos. Cuando leemos esta obra descubrimos un cúmulo de dificultades para una vida de santidad, pero también queda de manifiesto que no es algo imposible. ¿Es posible ser santo con los tiempos que corren? Como he dicho antes, es un llamamiento universal a la santidad. ¿Quién lo dice? Lo dice Cristo en el Evangelio. Luego, Dios no te puede pedir un imposible, aparte de que Él en el Evangelio dice que lo que para el ser humano es imposible, para Él es posible. En este tiempo vemos, lo hemos visto en la época también de pandemia, el modo en el que muchas personas han vivido la heroicidad, porque al final ser santo es ser heroico en lo cotidiano, en las cosas de cada día. Fernando Rielo, fundador de los misioneros y misioneras identes, a quien tuvo usted la oportunidad de conocer bien y de escribir su biografía, supo animar a la lectura diaria de la vida de los santos. ¿Por qué cree que le daba tanta importancia? Bueno, son modelos. A través de ellos se vislumbra el amor de Dios. Y naturalmente, para alguien que aspira a la santidad, tiene que responder con la misma honestidad, la celeridad, aunque tenga miedo, porque el Papa Juan Pablo II decía no tengáis miedo, por ejemplo, dirigiéndose a los jóvenes. Pero bueno, no es extraño temer a que te cambie la vida, porque la santidad finalmente conlleva una serie de renuncias y eso cuesta, pero eso no es difícil, porque cuando hablamos de renuncia, hablamos de sacrificio en el día a día. ¿Quién no de los padres, de las madres, tú eres madre también, por ejemplo, tiene, pues, no tiene noción de lo que es el esfuerzo, de lo que es la abnegación, de lo que es la entrega? Pues eso es lo que acontece en la vida del santo, solamente que trascendiéndolo, porque todo eso es hacerlo en Cristo, no para la propia satisfacción, incluso lo que te satisface. ¿Y qué se obtiene? Pues, por ejemplo, una inmensa felicidad como este mundo no te la da. O sea, se descubre en la entrega una vocación. Eso es lo que han vivido los santos. Isabel, estamos en el año de San José, considerado protector y también custodio de Jesús y de María, ¿no? Es uno de los santos más queridos y a quien se les reconocen gracias muy especiales. ¿Por qué han contado siempre con tanta devoción y qué nos sigue aportando hoy? Bueno, es el santo por antonomasia. Quiere decirse que en él se comprenden todas las virtudes, todas, la negación, la inocencia, la paciencia, por supuesto la fe, la entrega, la docilidad. Bueno, pero yo voy a destacar, como tú me preguntas en concreto qué aporta en este momento, pues yo creo que algo muy importante,
el anonadamiento y el silencio. Mira, estamos en una sociedad, como sabemos, donde todo se airea, donde se hace exhibición, vamos a decir así, de lo que cada uno cree que aporta a la sociedad o lo que hace en el día a día. Y él, teniendo el papel que tenía en la historia de la salvación como padre de Cristo, pues es el hombre del silencio, el hombre que no dice nada, que lo lleva todo en su corazón, como hizo María, y además es el anonadamiento. De hecho, de él prácticamente no se sabe nada en el Evangelio, a diferencia de cualquier otro de los que desfilan por las páginas del Nuevo Testamento. De él apenas sabemos nada, y sin embargo fue grandioso. Se le tiene mucha devoción porque es un tiene pues esa gracia, digamos, de Dios para interceder, no sé si lo voy a explicar bien, para no utilizar otras expresiones, pues con mayor intensidad o mayor posibilidad, vamos a decir, ante Dios por cada uno de nosotros. Y bueno, de hecho, ha hecho muchísimos milagros. Santa Teresa era una devotísima de él y nuestro fundador también, pero no solo, el mismo el fundador del Opus Dei también lo era. Es decir, hay un elenco enorme de personas muy conocidas que han tenido y tienen una inmensa devoción, como el Papa Francisco. Bueno, en estas epopeyas de amor están muy presentes, como no podía ser de otro modo, las mujeres con nombres de santas relativamente cercanas geográficamente, como la que ha nombrado Teresa de Jesús, o en el tiempo como Santa Ángela de la Cruz o Teresa de Calcuta. ¿Se podría decir que la santidad en femenino tiene unos rasgos especiales, una espiritualidad especial, o no hay nada destacable que la diferencie de los santos? No la hay. No hay diferencia de género aquí, es decir, tanto los varones como las mujeres, todos han tenido que atravesar un cierto calvario, porque bueno, la santidad tampoco es fácil, en la medida que todos han tenido que dar, que entregarse a sí mismos, que dar de sí mismos lo que más les costaba, que eso es, por ejemplo, el defecto dominante. Lo que nos domina, eso es lo más difícil de entregar. Y además, junto con eso, pues han tenido que padecer por igual incomprensiones cuando han sido fundadores, hasta de miembros de la Iglesia. Después cada uno ha tenido su carácter. El carácter es un escollo tremendo para la vida santa, y entonces han tenido que luchar, y ha habido santas con un carácter fuerte, otros no lo han tenido tanto, y santos igualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es decir, las persecuciones, unos han estado muy enfermos, otros no, unos han tenido un estado determinado, por ejemplo, estuvieron casados, luego fueron viudos, o desde su condición matrimonial o religiosos, pero en el escenario en el que se movieron han tenido una serie de dificultades, unos y otras, sin ninguna diferencia, porque al final, como se trata de amar a Dios, cada uno, según la particularidad que tiene, se tiene que donar, y ahí no hay diferencia de hombre, ni de mujer, ni de nada de eso, ¿no? Además de los grandes nombres conocidos por todos, también aparecen en el libro y da preferencia a los santos y santas más recientes, cuyas vidas son más parecidas a las nuestras. ¿Con qué intención, Isabel? Pues mira, la geografía clásica adolecía de rigor. Muchos de los santos y santas que se han incluido en ellas no respondían históricamente a la realidad. Es decir, los datos no permitían afirmar que hubieran incluso existido. Esto por un lado, pero por otro lado, porque lo que es más cercano a nosotros creo que nos interpela mucho mejor, porque estamos ante un elenco, yo aquí incluido, están los clásicos que siempre hemos conocido, un San Francisco de Asís, o San Vicente de Paul más cercano, como he dicho antes, Santa Teresa de Jesús, San Antonio de Padua, pero todos estos conviven con otros santos y santas y beatos que son muy cercanos en el tiempo nuestro. ¿Eso qué hace? Que le dé una frescura a un
a un santoral del cual se busca que nos inspire para nuestro día a día, que nos aliente, que nos permita creer una realidad, que la santidad es factible, como decíamos antes. Bueno, pero junto a este elenco de santos que desfilan por epopeyas de amor, también podemos imaginar la existencia de santos anónimos a lo largo de la historia. ¿Es así? Claro, naturalmente. Es decir, el Papa Francisco ha hablado de los santos de la puerta de al lado. Es decir, incluso ha puesto ejemplos muy interesantes de cómo podríamos decirlo, voy a decir, se fabrica una santidad, por ejemplo, ¿no? La mujer que va a comprar, lo dice él así, que va al mercado y se encuentra con alguien conocido que le empieza a hablar de una tercera persona. Y en ese momento, consciente de esa presencia de Dios en su vida, que es lo que nunca se le olvida al santo, la presencia de Dios, y eso lo alimenta con la Eucaristía, con la oración y la lectura diaria del Evangelio, le dice: mira, yo no quiero hablar de otra persona, yo de este tipo de conversaciones no me interesan. Dice el Papa Francisco: eso ya está siendo un ejemplo de santidad. El que viene su hijo a casa y le quiere contar que está cansado del trabajo, otro ejemplo que pone, y entonces ese padre o esa madre al que se dirige, aunque esté también cansado, le hace ese espacio para que le cuente. Es decir, son cosas muy sencillas del día a día, porque al final es santificar lo ordinario, que es lo que hizo Teresita de Lisieux. Es decir, eso es realmente, y de eso va. Y de eso va esta obra, como todos los santorales, pero esta en concreto además tiene retazos de una espiritualidad que es la que tengo yo como misionera idente, la que he aprendido en nuestra institución. Y eso seguramente también es novedoso, porque ahí hay una reflexión que se ofrece al lector, la lectora, para que también le permita detenerse un poco a pensar en esos aspectos de ese santo beato, beata, que se ofrece en el texto. Usted ha nombrado, Isabel, esos momentos duros para la vida de los santos, cuando han experimentado la noche oscura del alma, como decía San Juan de la Cruz, esa experiencia de aridez, de sequedad, que a veces se puede interpretar incluso como falta o pérdida de la fe. ¿Sabemos en qué consiste este tipo de experiencias y qué sentido encierra? Bueno, en realidad toda la vida de santidad es una purificación, es ir transformando nuestra vida en Cristo. Y eso, en casos de vidas de muchos santos, ha tenido momentos realmente álgidos, ¿no? Esa purificación les ha llevado a esa noche del Espíritu, la noche oscura, ¿no? Y ahí hay un momento en el que se encuentran o viven la experiencia del abandono de Dios. Si previamente no se ha vivido una fe intensa, intensamente vivida, pues la verdad que también cabe pensar que el sufrimiento puede ser mucho mayor, la sensación de ese abandono que lo han tenido muchos, que es un proceso espiritual que al final, por esa perseverancia que tienen, por esa intensidad del amor a Dios que ha jalonado toda su vida, cuando les Dios permite, ¿no?, que salgan de ese estado, pues es impresionante la vivencia que tienen. Se sabe que Santa Teresa de Jesús vivió 40 años de aridez. A veces eso no se produce solamente en un instante, en el itinerario de la vida espiritual, ¿no? Pero el mismo San Alfonso María de Ligorio, ya nonagenario, que es cuando vive ese momento de la noche del Espíritu, pues siente que no ha servido para nada lo que le ha hecho. Sin embargo, quienes le escuchaban se sentían impresionados, conmovidos por lo que estaba diciendo. Es decir, la gracia de Cristo seguía traspasando la angustia que podían vivir a través de lo que era realmente su vida, que era esa exclamación que tenían íntima, como Santa Catalina de Siena: ¿dónde estás, amado mío, que no te veo? Y cuando pasa ese momento de purificación, Cristo le dice: estaba contigo, estaba ahí, porque si no, tú no hubieras podido experimentar esa sensación. Es decir, que
En realidad, el amor, cuando es tan inmenso, se desborda, puede llegar hasta ese estado que Dios permite para cuando esa persona salga de ahí, o ahí se produce el desposorio místico. Lo vivió también Santa Rosa de Lima y otros santos, ¿no?, que hasta han tenido la experiencia del signo externo de la alianza que Cristo les ponía. El Padre Pío, es muy común. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos una vez más, pero el andar entre tantos santos, imagino que es una llamada permanente. Pues sí, la verdad que sí. También hay ahí un signo de la providencia, es decir, seré tan dura de corazón que me ha dado esta oportunidad para que no me despiste, no me pierda del camino, como decía San Pablo, yo predicando esto no conquiste la meta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.